internacional y muchas cosas más. Sin faltar, claro está, la alegría nocturna al estilo Aristos en su fabulosa discoteca. Reforma y 7 Sur. Aristos Puebla, joya de la hotelería. Disfrútela usted. Regresamos al circuito Hermano Rodríguez de la Magdalena Michuca, en donde vamos a ver nuevamente la rearrancada al Gran Premio de México. Recuerde usted que se había detenido la carrera aproximadamente en la vuelta número 30 por el incidente de Derek Warwick. Derek Warwick, desafortunadamente para él, Derek Warwick tuvo la salida en esa curva, en la curva peraltada, la salida de la curva peraltada, y entonces su incidente le hizo proyectarse contra la zona que tenía cubierta, afortunadamente, porque eso le salvó la vida. Recuerde que él se proyectó a más de 280 kilómetros por hora, y a 280 kilómetros por hora pudo ser mortal para él. Afortunadamente fue sin consecuencias. Esto hizo que no hubiera seguridad en la curva peraltada. Recuerde usted que la curva peraltada es desafortunadamente famosa, simple y sencillamente porque ahí falleció el gran Ricardo Rodríguez. Así que debió suspenderse la carrera, se retiró el automóvil y vino la rearrancada, que es lo que estamos observando. La rearrancada al Gran Premio de México es precisamente lo que estamos viendo para ustedes. Nelson Piquet rearrancó en forma notable. Nelson Piquet demostró que es el piloto contendiente al Campeonato Mundial 1987, que con su actuación del día de hoy casi lo tiene en la bolsa. Primero fue presionado por Nigel Mansell, aquí lo observamos. Mansell no solo le pintó, le presentó la trompa del automóvil, le atacó y Piquet le cerró la puerta en esta primera vuelta. Y vamos a ver después la segunda vuelta, que es cuando Piquet sacó una calificación de excelente, cuando arriesgó todo y cuando dominó y demostró pues que Nelson Piquet va a ser el campeón del mundo 1987. Y si usted lo vio tranquilamente en su pantalla televisora, disfrutó enormemente de este gran duelo que existe no solamente con dos pilotos de la misma escudería Williams, sino también con la rivalidad que existe a nivel personal por demostrar quién es mejor en este 1987. Nelson Piquet tuvo desafortunadamente un mal inicio en esta competencia, sin embargo le benefició el que se haya detenido la carrera por espacio de 10 minutos y que se la anudara posteriormente porque empezó a sacar algo de ventaja. Sin embargo, Nigel Mansell, su compañero de equipo, es un piloto de enorme talento y como lo comentaba nuestro compañero Marco Tolama en la entrevista que le hizo después de que bajó del podio de triunfadores, hizo una carrera con mucho talento, conservó su auto, conservó su ventaja, su tiempo, su distancia y se llevó el Gran Premio de México. Ahí venían en la primera vuelta de la segunda arrancada, Mansell presionando a Piquet. Yo creo que Mansell intentaba con todo demostrarle que él iba adelante y que podía apagarlo. Sin embargo, Nelson Piquet sabía que tenía automóvil y capacidad para dominar al británico. Vamos a ver esta maniobra que es extraordinaria. Mansell atrás de Piquet empieza a chupar aire y aquí lo vemos cómo se coloca en la posición privilegiada a la vuelta a la derecha y en ese momento Piquet como catapulta se avienta y le cierra la puerta. Hay que recordar que ahí los automóviles estaban marcando 330 kilómetros por hora. Esa maniobra arriesgadísima fue a esa velocidad aproximada, 320, 330 kilómetros por hora. Y mientras al fondo, Ayrton Senna da Silva. Creo que ha sido una de las maniobras más interesantes que ha realizado y más arriesgadas en la carrera de Nelson Piquet, pero también creo que le ha dado el campeonato del mundo. Indiscutiblemente que sí, recuerden a ustedes que ahora el campeonato mundial de pilotos Fórmula 1 hay poca diferencia, aunque la es muy importante la que tiene Nelson Piquet hasta el momento. Faltan dos grandes premios, Japón y Australia, y Nelson Piquet ya tiene pues lo que se puede decir, medio título en la bolsa y podrá sacarlo con mayor tranquilidad en Japón, que debuta este año en la Fórmula 1, que es un circuito aparentemente nuevo para muchos de ellos, ya en esta máxima expresión del automovilismo deportivo, y que ahí también podremos ver excelentes duelos y vamos a ver quién es el que sale con la mayor ventaja. Nelson Piquet, hay que reconocerlo, un piloto que ya ha escrito páginas de gloria, bicampeón del mundo en la Fórmula 1 y que puede seguir escribiendo más. 35 años de edad tiene Nelson Piquet y es un hombre que siempre le ha gustado ir al frente en todo. En un momento más le vamos a explicar qué es lo que sucedió en esta segunda rearrancada y tome usted en cuenta que tanto nosotros como los oficiales de pista no teníamos idea en alguna ocasión, bueno sí teníamos idea pero no sabíamos cómo iba a terminar esto. Vamos a ir a un corte recordándole que tenemos la fórmula en Imevisión. Si
salta a la vista. Es un Ford del que se puede estar particularmente orgulloso. Orgulloso de su eficiente diseño, de su impecable presencia y extraordinario manejo. Orgulloso de sus esmerados detalles de fabricación y de su ágil comportamiento. Orgulloso de su impresionante línea, de su gran versatilidad, de su confiable precisión tecnológica y de su espaciosa comodidad interior. Con tantos atributos, este es tan solo el Ford Topaz más accesible del mercado. Desde luego, existen muchas más versiones de Ford Topaz a la medida de cada gusto y presupuesto. Elija el suyo. Es todo un Ford. Ford, excelencia automotriz. No he dejado de pensar. Bueno. Te quiero ver ya. Llegar. Sentir que te da la misma felicidad. Mi lugar, vuelvo a mi hogar. Aunque haya mucho la perfecta armonía, el equilibrio, son valores que solo la experiencia puede dar. Cuenta Maestra Banamex, la respuesta. Banco Nacional de México, experiencia que da confianza. Regresamos, amigos de Imevisión, y en este momento nos estaban informando que hemos recibido muchas llamadas allá en nuestros estudios, en las instalaciones de la Jusco, y créanme que en un principio estuvimos tan desconcertados como ustedes acerca de lo que sucedía en el Gran Premio de México. Esto no es usual, esto no es común, y justamente tuvo que suceder en nuestro país. Primero, el hecho de la suspensión de la carrera. La carrera se suspende al accidente de Derek Warwick, y creo que aquí se necesitan muchos pantalones de las autoridades para detener una competencia. ¿Ve usted la cantidad de llantas que hay allá atrás? Bueno, pues esas llantas son las que salieron volando al accidente de Derek Warwick, y ya no había seguridad. Así que ahí termina. Aquí vamos a ver nuevamente la maniobra de Nelson Piquet. Y mientras vamos a observar esa maniobra, como les digo, a 320, 330 kilómetros por hora, seguiremos tratando de explicar a ustedes qué es lo que sucedió. Bien, se rearranca la carrera. Nosotros mismos les habíamos comentado en un principio que suponíamos que como en otras competencias sucede, sería una segunda carrera en donde perdería Mansell la ventaja. No fue así, se le mantuvo la ventaja que llevaba sobre los demás, es decir, cada uno mantuvo su tiempo, aunque volvieron a arrancar juntos. Para la computadora, pues simple y sencillamente se le sumó el tiempo de cada uno. Posteriormente vino la carrera, vino este segundo hit, pero resulta que con el tiempo que se perdió en el accidente y en el momento en que sacaban el automóvil, se empezó a sumar el tiempo. Los automóviles no se les permitió la recarga de combustible, esto es importante, no se les permitió la atención en la fila nueva de largada, y por lo tanto siguen prevaleciendo las famosas 2 horas de competencia. Así que al término de esas 2 horas, ni siquiera la bandera a cuadros que Roberto Arnstein iba a portar e iba a dar los banderazos en el lugar indicado, es decir, en el podio para ello previsto en la meta del gran premio del autódromo Hermano Rodríguez, ni siquiera le dio tiempo porque se dieron las 2 horas. En ese momento se corta la carrera y los pilotos no reciben la bandera a cuadros, sino que entran a la zona de pits. Esto es lo que sucedió. A usted le desconcertó, a nosotros también, pero le estamos dando esta información de acuerdo a lo que nosotros recibimos aquí en el autódromo. Sí, efectivamente, Alfredo, el reglamento así lo estipula, que se cumpla una de las dos cosas, que se cumplan las vueltas pactadas a un gran premio o se cumplan las 2 horas de competencia. Lógicamente, pues como se detuvo 10 minutos y en la parte del accidente que hubo de Derek Warwick, en donde esas llantas salieron botando hacia la pista, son obstáculos. Esto lógicamente pone en peligro la circulación de los vehículos y de los pilotos, entonces hay que detener la carrera. Usted vio la bandera negra y después la bandera roja, para quitar todos esos implementos, volverlos a colocar en su lugar específico, sacar
parar el vehículo que estaba estorbando en la pista y así volver a reanudar la carrera. Efectivamente, se les tomó en cuenta su tiempo que tenía el primer kit, se les tomó su posición y así arrancaron. La computadora no tenía más que volver a jalar otra vez y volver a dar los tiempos de cada piloto. Hay que recordar, Alejandro y amigos de Imevisión, ahí tenemos a Roberto Arce, cuando estaba sacando la bandera a cuadros, en el momento en que él la estaba desenrollando, en ese momento se terminó la carrera, se cumplieron las 2 horas. ¿Por qué las 2 horas? Porque simple y sencillamente no fue un nuevo arranque como en Austria, en donde el accidente obligó a que se colocara nuevamente la parrilla y se reabasteció de combustible. Es decir, fue una nueva carrera. Aquí no fue una nueva carrera. Aquí era la misma carrera y el cronómetro seguía marcando las 2 horas. Esto es lo importante. Así que cambian las circunstancias. No es como Austria. Así que si usted nos había llamado hace un momento a los estudios en Imevisión, quiero recordarle esto, no es como en Austria en donde se suspende la carrera, se reabastece y ahí empiezan las 2 horas. Aquí las 2 horas se mantuvieron, así que a las 3:30 en punto de la tarde se da el banderazo que nunca se dio porque en ese momento se marcan las 2 horas, nadie recibe la bandera a cuadros, aunque lo que debe ser es que Mansell tiene el primer lugar, Piquet el segundo y el tercero para Patrese. Fue tal el desconcierto que hubo entre las autoridades que inclusive las banderas en el podium no bajaron a tiempo. Aquí estamos viendo, por ejemplo, cuando Philippe Alliot recibe el abrazo de sus compañeros de equipo estando en la sexta posición. Espero que haya quedado claro esto. Mientras tanto, en Imevisión tenemos la fórmula. Vamos a una pausa. Así termina un día más en el mundo Marlboro, donde se vive el sabor cada momento. Venga a donde está el sabor. Venga al mundo Marlboro. Móvil 1, el máximo avance tecnológico en lubricantes. Móvil 1, el único lubricante sintético en el mundo. Deja atrás a los aceites convencionales. Móvil 1, producto de años de investigación que ha demostrado su superioridad en los circuitos internacionales y en los grandes premios de Fórmula 1. Un año o 40.000 kilómetros de protección en su motor. Móvil 1, lubricante oficial del Gran Premio de México. Cancún, donde la belleza es perfecta. Disfrútela en el nuevo Hotel Aristos Cancún. Le vamos a revelar por qué la calidad de las películas Fuji rompe con todo lo conocido. Fuji en su cajita verde, la mejor película, la única con alta resolución de imagen y colores tan vivos, así de reales. Fuji en su cajita verde, la mejor película. En Imevisión tenemos la fórmula y vamos a ver en un momento más cómo la carrera se suspende a las 2 horas en punto y por lo tanto no hay banderazo de llegada. Esto es importante, así que no es que no lo haya usted visto porque alguna cámara se le fue, sino que estábamos siguiendo normalmente las condiciones de la carrera, unas condiciones raras, unas condiciones fuera de lo normal. Y por lo tanto queremos insistir en esto, la carrera no es que hayan sido 2 carreras diferentes, era una sola carrera con una rearrancada en donde la computadora empezó a dar separación en los tiempos, es decir, arrancaron Mansell y Piquet juntos, pero la realidad es que Mansell tenía 40 segundos de ventaja sobre Piquet. Así que en un momento más vamos a ver, aquí tenemos por ejemplo cómo la misma computadora nos estaba dando 63 vueltas cuando esperábamos todos 68. Esto es importante. Los equipos se meten a los fosos porque así reciben las indicaciones. Ellos tienen también
una comunicación electrónica, así que ellos la recibieron por ahí. A las 2 horas en punto se suspende la carrera, se encuentren en donde se encuentren, y por lo tanto nadie llegó a la meta a recibir el banderazo. Eso es lo que sucedió en estas rarísimas condiciones al Gran Premio de México. Lo estamos viendo en cámara lenta. Y solamente faltaron de cumplirse 65 vueltas de las 68 pactadas. Quedó en 63. Pero comentamos, es lo primero que se cumpla. Las 2 horas de competencia o las vueltas pactadas. Y Nigel Mansell, en su cronometraje completo, tenía ya su tiempo acumulado en la primera parte y en la segunda se le acumuló lo que estaba realizando para terminar efectivamente con 1 hora, 26 minutos, 24 segundos, 207 milésimas. Lógicamente ellos, con la comunicación que tienen de su pit al vehículo con su piloto, sabían lo que estaba sucediendo y les dijeron: se cumplen las 2 horas, vienes el primero, entras a pit inmediato a la zona cerrada. Y así llegó efectivamente Nigel Mansell, después Nelson Piquet y sucesivamente Patrese, Schieber, Fabi y Alion. Y ahí estamos viendo en un momento más, observamos a Roberto Arce con la bandera a cuadros que marca el final de la carrera. Y por lo tanto, ahí se cumple esta carrera de condiciones tan diferentes, tan anormales, simple y sencillamente anormales, en cuanto a que no se da como un gran premio continuo, como son el 90-95% de estas competencias. Así que eso es lo que sucede, todo, pues desde luego, por el accidente y por la seguridad en la pista. ¿Que por qué se detuvo? Porque simple y sencillamente no había seguridad. Si Derek Warwick tuvo ese accidente, cualquier otro pudo haberlo tenido en forma similar. Ahí estamos observando cómo la gente de Philippe Alliot le saca en vilo, le saluda y le felicita por ese sexto lugar notable para el piloto de la escudería Larrousse. Y en un momento más vamos a observar la bandera a cuadros en manos de Roberto Arcel, el director técnico del evento. Nos vamos a un corte, regresamos con más de Nimevisión, en donde le recordamos que tenemos la fórmula. Su seguridad no es un juego de niños. Está en sus manos. Justo para su seguridad. Ford. Excelencia automotriz. Mi vida. Juntos vamos a vivir. Juntos para compartir. La vida que hoy tenemos. Por comenzar. Será nuestro camino. Venga al mundo de la moda. Venga a Marlboro Leisure World. Moda en ropa activa y casual. Innovación italiana de Andrea De Adami. Venga al mundo de la moda. Marlboro Leisure World. Perfecta armonía, el equilibrio, son valores que solo la experiencia puede dar. Cuenta Maestra Banamex, la respuesta. Banco Nacional de México, experiencia que da confianza. En Imevisión tenemos la fórmula y bien, termina el Gran Premio de México, que nuevamente será recordado como un gran premio muy especial, como un gran premio muy diferente a otros grandes premios de Fórmula 1. Ahí vemos la llegada ya de los equipos, de los automóviles ganadores. Nelson Piquet, el brasileño, mantiene el primer lugar en el campeonato del mundo. Nigel Mansell, el británico, es el segundo. Ayrton Senna da Silva es el tercero, pero Ayrton Senna da Silva hoy pierde las esperanzas de obtener el título mundial. Piquet casi lo asegura. Sí, se queda con 51 puntos Ayrton Senna da Silva y la disputa está únicamente entre Nelson Piquet y Nigel Mansell. Y Nelson Piquet, lógicamente, ya lo tiene en la bolsa. En la Williams, por escuderías, en primer lugar con 137 puntos, McLaren 72, Lotus 57, Ferrari 26, Benetton 22 y Arrows 11 puntos. Le recordamos a las 6 de la tarde, Deporte B, a las 11 de la noche, el resumen del Gran Premio de México. Hasta entonces, Alfredo Domínguez Mura, a nombre de todo el equipo Fórmula 1 de Imevisión, le deseo muy buenas tardes. We'll be right back.
Ford y sus distribuidores presentaron Banamex. Banco Nacional de México presentó Marlboro World Championship Team. Presentó. En lubricantes, solo Móvil es capaz de cumplir con las exigencias de los expertos. Móvil 1, lubricante oficial del Gran Premio de México. Aficionados al fútbol americano profesional, muy buenas tardes, no se vayan, continuamos con la emoción del deporte. Enseguida, la excelencia de la red nacional 13 Imevisión les ofrece un resumen del juego Cardenales de San Luis contra 49 de San Francisco. Recuerde, en Imevisión tenemos la fórmula deportiva.